seno de una familia católica que lo educó con la intención de que se convirtiera en sacerdote. Pero el joven Lucian amaba la mecánica y vivía fascinado por los barómetros y los manómetros que permitían medir la presión de los líquidos y los gases. Así que renunció al sacerdocio e invirtió todo su dinero en el desarrollo de distintos instrumentos para medir la presión, intuyendo que podrían ser aplicados a fines meteorológicos, como la predicción de lluvias y tormentas. En 1844, Biddy, siguiendo un diseño concebido por el filósofo alemán Gottfried Leibniz, casi 150 años antes, construye el primer barómetro metálico que mide la presión atmosférica sin utilizar fluidos. ¡Excelente! Y pronto sustituye en ese primer barómetro aneroide las agujas que indican la presión por lápices que registran automáticamente sus variaciones sobre papel. El barógrafo resultante pronto se convierte en un instrumento fundamental para predecir el clima. Y Lucien Biddy amasa gracias a él una considerable fortuna. Apasionado por la hidroterapia, Biddy toma largos baños de mar día tras día, incluso en pleno invierno, hasta que por esta causa le sobrevienen toda clase de enfermedades y eventualmente una muerte temprana. ¡Ay, pobre! A principios del siglo XX, el científico noruego Wilhelm Jernes y muchos discípulos y continuadores suyos introdujeron la idea de una predicción numérica del clima, que a partir de diferentes modelos matemáticos, para combinar los datos acumulados por barógrafos, termógrafos y otros instrumentos cada vez más sofisticados, acabaría transformando a la meteorología en la compleja y moderna disciplina que conocemos hoy en día.